the annual purge sanctioned by the U.S. government. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge. All other weapons are restricted. Government officials of ranking 10 have been granted immunity from the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren. Vienen esos fantasmas en este primer encuentro. Les deseamos suerte a ambas escuadras y sobre todo que jueguen. Cementerio Naranja, listos para dar inicio a este encuentro de semana 1, donde la escuadra de fantasmas de la IMA recibe a su similar de la Universidad Veracruzana, Halcones UV. Y vamos a ver el kickoff, amigos de Advance Media Sports. Prepara el balón la escuadra de fantasmas de la IMA. Recuerden dejar sus comentarios, sus saludos para estarlos proyectando a lo largo de la transmisión. Se prepara el equipo de la IMA. Listos, derecha, listos, izquierda. Número uno, vámonos. Vamos a ver ahí el regreso por parte del número uno. 14-34 Maja, este gran jugador, no hay más que estar defensivo. Su tercer año jugando para los fantasmas y los pistolas de prueba. En los controles, el número 6, por parte de estos halcones, hace una entrega directa con este jugador grande, numeroso, que pierde el casco. Lamentablemente, primera jugada y hay un lesionado. Bueno, volvemos al emparrillado, volvemos a las acciones. Estamos esperando a que reanuden. Únicamente están dando paso a que los administrativos, cuerpo médico del equipo de la IMA, que fue auxiliar a este jugador del equipo visitante, regresen a su lado del emparrillado. Por lo pronto ya vemos, también se acerca más gente con el jugador del Cones. Se escucha el silbatazo, sigue corriendo el reloj, amigos de Advance Media Sports. Entrega el balón al corredor y la defensiva de buena manera. Bueno, número 11, número 19 y 6 contra el receptor número 2, va para atrás, suelta el brazo y es incompleto. Se va a quedar un poco largo ese balón. Cuarta oportunidad. A patear y el número uno, Pedro Reynoso, y el Piña para fildear. Es una patada corta y la agarra Pedro. Se quita una tacada, empieza a desplazarse. Y finalmente abandona del gran regreso por parte del equipo de la IMA. El balón suelto, vamos a ver quién se queda al final con el balón. Veamos que nos indican los señores oficiales. Sigue siendo balón de la escuadra de fantasmas de la verde. Segunda oportunidad, número 12, se la entrega al corredor coreback, pero va a llegar el tacleo pandilla, amigos de Advance Media Sports, número 59 de Halcones. Mira, dos para avanzar, dos receptores por el costado derecho, uno solo por el lado corto del emparrillado. Vamos a ver, lanza el balón incompleto. Va a conectar con el número uno, pero hay pañuelo. Y parece que van a ser en contra del equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana. Nos indica que es una interferencia de pase. Interferencia de pase, recuerden, amigos de Advance Media Sports. Tener derechos de autor, nos pueden bajar la transmisión o cortarla. Se va a quedar a nado en las diagonales este jugador de fantasmas de la IMA. Nuevamente Celaya en los controles.
Segunda oportunidad, va a buscar por el centro, directa. No va a llegar nuevamente, se va a quedar cerca el equipo de Fantasmas de la IMA. Nuevamente, vamos a ver, se la entrega directa. Ahí es. ¡Fantasmas de la IMA! Y ya está arriba en el marcador. Vamos a ver el intento de punto extra. Va por uno el equipo de naranja. Viene la patada y es mala, nos dicen los oficiales. No fue bueno. Seis al equipo de la IMA, que ya toma la ventaja. 6-0. Listos derecha, listos izquierda. Buena patada por parte de la IMA. Ya ahora sí toma el balón el equipo de Halcones, moviendo las piernas. Llegan los equipos especiales de la IMA y desde ahí, desde la yarda número 15 aproximadamente. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Vamos a ver, dos receptores, lado izquierdo. ¿Qué va a buscar el equipo de Halcones? Va por tierra, encuentra el hueco. Número 13 del equipo de la Universidad Veracruzana les da el primero y 10. Encuentra el hueco. Nuevamente 10 por avanzar. 2 en esta ocasión por el lado derecho. Busca por tierra, ahora por el costado izquierdo. Número 9 era quien buscaba el acarreo. Consigue unas cuantas yardas. Segunda oportunidad. Entrega el balón nuevamente. Lo recupera el equipo de Fantasmas. Se levantan con el balón. Y vamos a ver al poderío Fantasma nuevamente a la ofensiva. La jugada número 44, Bruno Dela. Número 5 va por el costado, sigue moviendo las piernas, logra quitarse al primer ofensivo. Primero y 10, ¿no? Corrección, primero y gol, se va a quedar una yarda cuando mucho. Pero tenemos un castigo en contra. Ya, amigos, por lo que castigo en contra del equipo de la IMA. Va para atrás, busca, lanza el pase. ¡Es gol! ¡Fantasmas de la IMA! 6 más en el marcador para el equipo del MP. El equipo. Fallaron el punto extra, va nuevamente con vamos a ver y va a llegar a las diagonales. 14-0 el marcador, amigos del Vans Media Sport, para poner otros dos puntos para la escuadra local. Marcador 14 de manera, amigos del Vans Media Sport. También damos por finalizado el primer cuarto del encuentro. Marcador al momento 14-0. Lo gana el equipo de Fantasmas de la IMA en su campo. Vamos a ver, bien el kickoff por parte del equipo de la IMA. Listo, derecho, listo, izquierda. Vámonos. Buena patada por parte del equipo de la IMA. El regreso va a quedar en la yarda número 41 aproximadamente. Sale la jugada, viene el pase completo, pase Gitch. Sigue moviendo las piernas. Vamos a ver. Viene con tres receptores, triple lado izquierdo. Viene el pase, va a buscar número 6. Suelta el brazo, lanza. Interceptado, intercepta el equipo de Fantasmas. Termina la jugada. Otra vez la ofensiva de la IMA, el desparrillado. Y la defensiva mostrando el poderío. Mostrando el momento que tiene. Hay un cambio de quarterback.
Cambio de coreback en el emparrillado. Vamos a ver. Dos receptores. En el portero encuentra bien el espacio. Sí, le mueve las piernas. Y ya lo van a derribar, pero consigue el primero y vamos a esperar a que muevan las cadenas. Vaya corredor este chamaco número 5, Dominic. Para el equipo de Fantasmas de la IMA. Vamos a ver cómo le sientan los patrones. Con ese tiempo, el costado derecho. Se la rola el corredor. Y lo derriban de inmediato. Estaba bien, número 53 de la de. Segunda oportunidad. Y 11 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, 11 por avanzar para el equipo de la IMA. Si están los controles, va buscando el pase, lanza y es completo. Primero y gol para el equipo de Fantasmas de la IMA. Gemelos por ambos lados, es lo que manda el equipo de Fantasmas. Va buscando el pase, Iker busca receptor, lanza, encuentra. Número 5 y es completo. ¡Fantasmas de la IMA! ¿Cómo se hace? 6 más en el marcador. 20 puntos para el IMA. ¡Fantasmas de la IMA! ¡Fantasmas de la IMA! En el número 23 a realizar el pase de los Fantasmas. Hay un castigo en contra del equipo de Fantasmas de la IMA. Estimado de lo que falta de tiempo. Vamos a ver el intento de punto extra, número 23. Viene la patada. Es bueno. Colocar el marcador. 21 puntos. Puntos para el equipo de Fantasmas de la IMA. Emparrillado, amigos de Advance Media Sports. Para realizar la patada de equipo. Listos derecha, listos izquierda. ¡Vámonos! Patada de número 12, se le va el balón. ¡Touchback! Hasta las diagonales. No. Halcones de la Universidad Veracruzana. Número 6. Sale la jugada, vamos a ver. Entrega el balón al corredor. Finalmente es entregado a su corredor número 13. Halcones, dos receptores lado derecho. Relación al ataque, vamos a ver. Viene el engaño, va a buscar el pase. Suelta el brazo, lanza. Es incompleto. Dirigido al número 32. En esta conferencia del equipo de la Liga de Orefa sale la jugada. Va buscando el receptor, va a tener que buscar la individual. Logra ahí mover las piernas, sigue avanzando. Se va a quedar a nada de primero y 10 el equipo de la universidad. Sale la jugada, va buscando y hoy se queda nada de ser. Le dio mucho aire. Ha interceptado. Lobito, ese balón termina siendo incompleto. Y se juega. Y esa un tipo de pantalla lateral que querían hacer. El número 6. Se acomodan los receptores. Gemelo del lado izquierdo. Sale la jugada. Hay problemas con el balón. Corebax lanza por el centro. Incompleto ese pase. Logró recuperar. Lanzar el pase que no es completo. Ya bastante la ofensiva el equipo de Veracruz en relación a las anteriores ofensivas. Pero ya estamos en tercera oportunidad. 10 por avanzar. Sale el balón. Llega a la prisión. Logra zafarse el coreback. Lanza el pase. Completo. Recepción de este número 12. Zona. Solo Fielder es lo que manda el equipo de la IMA. El centro. Buen centro. Se acomoda el balón. Número 6. Vamos a ver el regreso por parte de la IMA. Va abriendo hacia el costado izquierdo. Relaciona el ataque. Sigue moviendo las piernas. Hay un castigo, amigos de Advance Media Sports. Buena tacleada de este número 14. Ya hay pañuelos en el parrillado, veamos que los
indican los señores oficiales. La oportunidad y es para avanzar. Con los controles, un solo corredor atrás. Tenemos del lado derecho. Viene por tierra el equipo de la IMA. Gran jugada. Vamos a ver la jugada por parte de Fantasmas, pañuelos. Ahí, número 74, lo alcanzamos a ver que se movía. En contra de los Fantasmas. Ya no dicen los oficiales, castigo en contra de la IMA y lo que había. Entre los controles, Dominic custodiando su costado izquierdo. Vamos a ver, lanza el pase completo. Sigue moviendo las piernas, número 5. Sigue jalando. Tan jugada por parte del equipo de la IMA. Y ya avanzó ahí el emparrillado el equipo. Vamos a ver, viene el equipo de Fantasmas de la IMA. Esta segunda oportunidad, consejarlas por avanzar. Mucho de corredor hacia el engaño. ¡Y el pase es completo! Ahora Celaya lanza de buena manera el equipo. El jugador de Fantasmas. Lo mismo lo vimos en el primer. Lo que manda el equipo de Fantasmas. Entrega el balón y va a entrar a las diagonales. Se logra meter a las diagonales. Fantasmas, vamos a hacer. Para el punto extra. Con el número 23, vamos a ver el punto extra. Va a ser bueno, claramente, amigos de Advance Media Sports. 28-0. Fantasmas de la IMA, corta, amigos, de Advance Media Sports. Lo gana Fantasmas Halcones 28-0. Le mandamos una felicitación a Ara por ese touchdown del Paco. El emparrillado, amigos de Advance Media Sports. Para realizar la patada de Kiko. Listo derecha, listo izquierda. ¡Vamos! Una patada flotarita que llega alrededor de la yarda. 17, número 12, Fille. Viene moviendo las piernas y hasta ahí dice el equipo de la IMA. La de la yarda 34, pero hay. Número 12. Hay un offside en la patada. Veamos qué deciden los halcones. Vamos a ver qué nos dice. Se repite la patada o el balón se queda ahí. Los coaches de. Ahí, de Halcones hay un pañuelo. Ya el equipo de Halcones. Viene la entrega al corredor número 9. Encuentra bien el hueco, encuentra los bloqueos. Bloqueado por el número 19. Por este jugador. Primero y 10 para el equipo de Halcones de la Universidad Veracruzana. Con sus coches tenemos tiempo fuera solicitado por el equipo visitante, el equipo de la Universidad Veracruzana. Después del tiempo fuera que solicitó el equipo de Halcones. Vamos a ver la jugada. Número 12 se coloca como tercer receptor del lado derecho para el equipo de Halcones. Vuela un pañuelo. Va a buscar la individual el cornerback. Sigue moviendo las piernas y resbala el defensivo. Que va a terminar lesionado. Número 3 del equipo de la IMA. Van a tener que entrar en las asistencias. Y va a tener castigo. Vamos a ver en contra de quién es. Tenemos un jugador lastimado al parecer. Es el bestia. Pedimos silencio, por favor.
Hombre, te hace falta, güey. Parece que vas empezando a trabajar. Pues no, pero estás en transmisión, mamá. Es diferente, güey. Eres la mamada, mi favor. Gran jugador número 3, apodado el Bestia. Tiene que salir con ayuda de un coche jugador. Viene de ser campeón con toda esta generación de Triple A. Jugador, lo veíamos de corredor, lo veíamos de linebacker, de receptor. Ahora, incluyéndose a la juvenil de linebacker. Tenemos tiempo fuera solicitado por la Universidad Veracruzana. Hay un tiempo fuera pedido por la escuadra visitante. Por avanzar para el equipo visitante. Sale la jugada número 6. Viene buscando receptor para tener que deshacer el balón para evitar la captura, pero suenan los silbatazos, amigos. Finaliza el segundo cuarto del encuentro. Quedamos por concluido el primer tiempo. Vámonos a descansar. Les recordamos que hay una cafetería ahí por donde está el camión. Nos vemos en un rato más. Alonso. Vamos a ver, amigos de Advance Media Sports. Vamos a dejar la transmisión corrida. Vamos a dejar un pequeño marcador para que lleven un aproximado de lo que falta para regresar a las acciones en el emparrillado. ¡Entrego de la Bestia! Respecto de la Iman. Claro que sí, señoras y señores. ¿Qué tal, amigos de Advance Media Sports? Ya regresamos al emparrillado. Listos para dar inicio al tercer cuarto del encuentro. Tomado por este número 23. Vamos a ver el regreso por parte de Fantasmas de la IMA, que tiene la ventaja 28-0. Cuernavaca visitar a Linces. Y por último, en la última semana, van a visitar a Bulldogs. Espinosa en noviembre 19. Por lo pronto vemos, parece que recupera el balón del equipo de la Universidad Veracruzana. Efectivamente, los señores oficiales. Ya nos dicen los dos corredores lado izquierdo, uno solo por el lado ancho del campo, número 2 en el duelo individual con el número 6. Castigo en contra de Halcones de la Universidad Veracruzana, número 2. Movimiento claro por parte del corredor. Y ahí está la primera oportunidad y quinto del partido. Primera oportunidad, 15 por avanzar, el centro va a quedar bajo, lo recompone el coreback. Viene el coreback en la individual, número 6, va a llegar por ahí de la yarda. Castigo. Número 45, quedando como 12 yardas aproximadamente. Hay pañuelos en el terreno de juego, amigos de Advance Media Sports. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
uno. Y entonces entrará a ser una oportunidad. Equipo de Halcones. Sale la jugada, entrega el balón al corredor número 9. Viene moviendo las piernas, se lanza para conseguir más yardas. Consigue 3 aproximadamente. Viene buscando el pase. Busca por el costado izquierdo, suelta el brazo. Muy alto y ese balón. Pero solo estaba el receptor. 1-0, una gran jugada para el equipo de Halcones. Por parte de Fantasmas de Laima. Cuarta oportunidad, situación de despeje. Un solo fielder para Fantasmas, número 23. Va en centro. Buena patada, flotadita en relación a la distancia. Y va a entrar a la zona de anotación. Querían encajonar al equipo de Fantasmas. Saldrá la yarda número 25. Han colocado en la yarda número 20 y que hay un partido. Sale la jugada, va por tierra, número 26, sigue jalando. Y logra conseguir por potencia, consigue 2 yardas. Poner una entrega directa, ahora sí es una jugada defensiva. El número 45 y el número 13 por parte de la defensiva. Tercera oportunidad, movimiento de la formación para colocar gemelos por ambos lados. Número 7, llega la presión, se dice, encuentra bien a su corredor, que sigue moviendo las piernas. ¡Lo alcanzan a capturar! Pero gran jugada para el equipo de Fantasmas de la IVA. Los gigantes conseguir 30 yardas aproximadamente en una pantalla hacia el centro. Gran pase de Iker. Vamos a tener primera oportunidad. 10 por avanzar para el equipo de Fantasmas. ¡Oh! Se llega de inmediato el contacto. Nava número 14 del equipo de Halcones. Derecho y gemelo de la izquierda, donde gemelo. El pase suelta el brazo. Poco adelantado, ya estaba solo Pedro Reynoso. Poquito de toque le faltó a Iker. Ya va tercera oportunidad. Y 11 yardas. Formación, tercera oportunidad. 11 por avanzar. Tienen que mover las cadenas. Derecho, solo están en busca de la anotación. Iker. Quieren acrecentar la ventaja. El pase completo. Primero y 10 para el equipo de Fantasmas. Primera oportunidad, nuevamente 10 por avanzar. Va por tierra en esta ocasión el equipo de Laima. Sigue moviendo. Ya le van a tomar la pierna. No lo sueltan. Se escuchan los silbatazos. Pero consigue. Que lo hemos mencionado en más de un par de ocasiones. Fue el jugador defensivo. Vamos a ver, número 26, abre el panorama para el corredor, que va a conseguir el primero y 10. Gran avance. Vamos a ver, va a buscar por tierra. Pero penetra como rayo, número 53. Tenemos a Dominic y a Iker. Segunda oportunidad. Ahí en la optativa se la entrega al corredor. Sigue moviendo las piernas, sigue jalando y vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Nos dicen los señores oficiales. No llega a las diagonales y aparte tenemos un pañuelo en el emparrillado, amigos de Advance Media Sport. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. Doloroso castigo. ¿Por qué es en contra de Fantasmas? Alivio para Fanta, para la Universidad Veracruzana, que echa para atrás el pañuelo. La puerta. Un solo corredor atrás. Formación abierta. Va buscando el pase, llega la presión, logra soltar. El pase. Fantasmas de la IMA, 24-0 el marcador, 34-0 el marcador. Busca un puntito más para el equipo de la IMA. Fantasmas de la IMA, fantasmas de la IMA.
Bueno, un pañuelo, vamos bueno, a esperar. La patada es buena, bueno, pero vamos a esperar qué nos dicen los oficiales. El castigo es en contra del Cones. Va a ser declinado 35-0 el marcador, amigos del Nats. No sé nada más con calle de Francia. Regresamos al emparrillado, amigos de Advanced Media Sport. Marcador 35 puntos para el equipo de Fantasmas de la IVA, 0 para Halcones de la Universidad Veracruzana. Viene la patada, buena patada, que va a llegar alrededor de la yarda número 15. Viene el regreso del número 12, Fielder. Viene buscando ahí en los huecos, los bloqueos, suena los silbatazos, finaliza la jugada. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Vamos a ver la Universidad Veracruzana a la ofensiva, a reaccionar, a conseguir alguna anotación. Encuentra buenos bloqueos, logra zafarse y número 19. Viene al corredor número 9, pero gran avance por parte de la Universidad Veracruzana. Cada una de las jugadas. Y al Dani, segunda oportunidad, 5 por avanzar. Buena jugada, nos detienen de inmediato. 38-88. Hay un. No, si se levanta el número 55. Emiliano Vález. Tercera oportunidad, va para atrás, 6. A los controles, tiene que rolar a su lado izquierdo. Por velocidad, alcanza a pasar a penitas la marca del primero y 10. Cuatro oportunidades más para el equipo de visitante, el equipo de Halcones. Cuando escuchamos los silbatosos, amigos de Vans Media Sport, finaliza el tercer cuarto del encuentro. Cinco a 0 el marcador, amigos de Advance Media Sports. Finaliza el tercer cuarto del encuentro. La ventaja, 35 puntos para el equipo de Fantasmas de la IMA. Quieren reaccionar un poco al Cone. Vamos a ver, hay problemas para recibir el centro a la banda y recuperar el balón, el número 91. Número 6, el número 91 ya andaba. Regresamos al emparrillado después del tiempo fuera que se visitó el equipo visitante. La busca del primero 10 y el número 44. A la defensiva. 8 por avanzar. Último cuarto del encuentro. Va para atrás. Y vamos a ver, va a tener que buscar la individual. No, deshacerse del balón. Es lo que termina siendo el equipo de Halcones. La persecución del número 91, Mario Alberto Ortega, gran jugador, hacer el regreso de la patada de despeje, y el número 10. Es una patada. Patada cortita, número 23, Evil, que lleva el regreso. 5 de arriba, las piernas, número 23. Gran regreso por parte del equipo de la IMA. Claro, un hueco que dejaban los equipos especiales. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver si no es un quitarriza para el equipo de Fantasma. Unas 35-40 yardas. Y gran esfuerzo de este número 70 de la Universidad Veracruzana. Hizo el esfuerzo y sacó del terreno de juego. Pero nos indican los señores oficiales. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Pomelos por ambos lados para el equipo de Fantasmas. Va para atrás, busca receptores, encuentra ahí el número 26. Primeros recortes y ya no puede con el segundo jugador. Bien, y el pase un poquito atrás le compone el corredor y el receptor. Alcanza a conseguir. Izquierdo para Fantasmas, preparan los disparos el equipo de Halcones.
Y tiene los controles de su propio dentro. Parece que es intercepción. Lo recupera el equipo de Halcones. No. Dirigido hacia el morro. ¿Qué nos dicen los oficiales? Vemos que nos indican, es un pase interceptado. Halcones, número 6. Cristo hacia el lado derecho, empieza a rodar hasta su costado derecho. Pase incompleto, le rebotan las manos al receptor número 11 del equipo. Número 6 de los controles, trips del lado derecho. Número 6, llega a la posición, logra zafarse, va a lanzar el pase incompleto. Solo estaba el receptor. Número 2. Y el moja el balón y... Tercera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Número 6 en los controles. Tiene al hombre y lo tiene solo, solo. Pases completos, sigue jalando. A nada de las diagonales. Ya se escuchan los silbatazos a frenar las acciones. Ambos equipos, gran jugada. 10 aproximadamente, gran jugada de estos Halcones de la Cruzada. Queda tocado ahí número 3 del equipo de Halcones. Cerca de las diagonales, cerca de poner los primeros 6 a su cuenta. Va por tierra. Gran avance ofensivo. Que estaba ahí Mafa, Telles y el número 97. La tacleada. Santiago Ramos. No hay un tiempo fuera. Pero la oportunidad para el equipo de la Universidad de Veracruz. Otra vez el balón, encuentra bien el hueco. Sigue jalando, sigue moviendo. Halcones de la Universidad Veracruzana, número 9. Pone los primeros 6 en el marcador para el equipo visitante. 35. Va por 2 puntos el equipo de Halcones. Número 6. Viene la individual, sigue jalando, sigue moviendo. Nos dicen los oficiales, es buena. 8 puntos para Halcones de la Universidad Veracruzana. 35 puntos para Fantasmas de la IMA. Para Halcones de la Universidad Veracruzana. Listo, derecho. Se acomoda, últimos detalles. Listo, izquierda. Descubierta por Ricardo. Se escuchan silbatazos, pone la mano arriba. Diría. En estos momentos nos indican los señores oficiales, quedamos por concluido. No se escuchan más silbatazos. Finaliza el encuentro, amigos, de Transmedia Sport. 35 puntos para Fantasmas de la IMA. Marcador final, 35 puntos para Fantasmas de la IMA. 8 para Halcones de la Universidad de Veracruz. Por haber asistido a este encuentro, los esperamos dentro de 15 días. Les recordamos que la semana que entra se viaja a Jalapa contra Zorros. Y les deseamos un buen viaje de regreso al equipo y a los papás que hicieron el esfuerzo por venir hasta Toluca. Tengan un buen regreso. Nos vemos hasta la próxima.